Corte Informativo Notimex. La Procuraduría General de la República y el Departamento de Justicia de Estados Unidos trabajan de manera conjunta las estrategias jurídicas a fin de que Tomás Yarrington Rubalcaba enfrente a la justicia de ambos países. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió en el Kremlin al secretario estadounidense de Estado, Rex Tillerson, en medio de la tensión entre ambos países a raíz del bombardeo de Estados Unidos sobre Siria, en represalia por un ataque con armas químicas a civiles. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, destacó que el programa Paisano está en marcha en apoyo a los connacionales que visitarán el territorio nacional durante el actual periodo de vacaciones de Semana Santa. Con Cristiano Ronaldo como protagonista del partido, el Real Madrid aprovechó su condición de visitante y derrotó 2-1 al Bayern Múnich en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. Encabezado por el mexicano Isaac Hernández, su bailarín principal, el English National Ballet fue galardonado con el prestigiado Oliver Awards 2017 en la categoría de Logro Excepcional en la Danza, en una ceremonia en el Royal Albert Hall de Londres. El actor británico Jude Law, dos veces nominado al premio Oscar, dará vida al joven mago Albus Dumbledore en la próxima entrega de la saga Animales Fantásticos, de la escritora J.K. Rowling. La nave espacial Maven de la NASA descubrió en el planeta Marte átomos de metal cargados de forma eléctrica en su atmósfera. Notimex, comunicación global.